In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Avem qui notificati di questo tema. Giudicame Deus, e discerni causa meam de gente non santa, ab homini iniquo de losso eroe me. Che tu es Deus, profitudo mea, quale mea recuristi e quale tristi sincero, domande gente me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ibisam et deduxerum, et adduxerum in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad eum qui notificat juventut in meam. Confitebol tibi incitera Deus, Deus meus, quale tristis est anima mea, et quale conturbas me? Spera in Deum, o anima tu, confitebol tibi. Salutare cultus me, et Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad eum qui notificat juventute mea. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Santis e Vobis Frateres, qui a peccavi nimis cogitazione, verbo ed opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Giovanni Battistam, Santos Apostolos Petrum e Paulum, omnes santos e vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriae tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paulum, Omnibus Santis, et Fili Patri, mea peccati minimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos, et Fili Patri, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericor Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et per suare tamtumente. Ostende nobis, Domine, misericordia tua. Et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orazione meam. Et clamor meus ad te veni. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Oremus. Reminiscere miseratione tuarum, Domine, del misericordiae tue, que a seculus sunt, neumquam dominentur nobis inimici nostri, libera nos, Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris. A te, Domine, levavi anima mea, Deus meus, in te confido, non erebescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminiscere miseratione tuarum, Domine, et misericordiae tue, qua saeculus sunt, neumquam dominentur nobis inimici nostri. Libera nos, Deus Israel,
ex omnibus angustiis nostris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Deus, qui conspicis omnis nos virtutes destitui, interius exteriusque custodi, ut ab omnibus adversitativus muniamur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Hermanos, os rogamos y exhortamos en nuestro Señor Jesucristo que así como habéis aprendido de nosotros de qué manera habéis de portaros y agradar a Dios, así también sigáis para ir adelantando. Porque ya sabéis qué precepto os he dado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Que os abstengáis de la fornicación y que sepa cada uno de vosotros que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregar a sus pasiones, como hacen los gentiles, que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes os lo hemos dicho y protestado. Porque no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a la santidad en Jesucristo, Señor nuestro. Demos gracias. Tribulationis cordis mei dilatate sunt, de necessitatibus meis eripe me, Domine. Vide humilitate mea, et labore meum, et dimite omnia peccata mea. Confitemini, Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Quid loquetur potentias Domini, auditas facet omnes laudes eius? Beati qui custodium in judicium et facium justitiam in omni tempore. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui, visitanos in salutare tuo. Thank you.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Santi Evangelii secundo Matteo. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y allí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, y quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto se aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro aún hablando cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos. Y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadlo. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y tuvieron gran miedo. Mas Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Per evangelica dicta delle altre la nostra delitta. Causi vitrici. Mi queridos hermanos en el Señor, muy rápido pasa el tiempo. Y esto es una prueba más de lo limitado que es el ser humano. Y esta realidad, hermanos, de la limitación y de la pequeñez del ser humano, está muy reflejada en las lecturas de hoy. Hermanos, en realidad, en todas las épocas de la historia humana, esto se debe vivir: la realidad del ser humano, limitado y débil, frente a la realidad de Dios, frente a la realidad del Dios uno y trino. Ese Dios uno y trino, que es un misterio, que es el misterio por excelencia, y que se nos manifiesta misericordiosamente en Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de ese Dios uno y trino, y verdadero hombre,
verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto es lo que se nos manifiesta, queridos hermanos, en este hecho prodigioso de la vida de Jesús, su transfiguración delante de los apóstoles. Pero démonos cuenta de muchos detalles, hermanos, que se nos dan a entender en este hecho de su transfiguración. No se transfigura delante de cualquier persona, no se transfigura delante de una multitud. Se transfigura delante de tres de sus apóstoles. O sea, el Señor se manifiesta a su iglesia. El Señor se comunica a su iglesia y en su iglesia. Qué importante es esto, hermanos, especialmente ahora, en este tiempo, en este momento que nos toca vivir. Es importantísimo entonces que la iglesia viva la experiencia de Dios unitrino que se le manifiesta y que en ella y a través de ella, a través de la iglesia, quiere manifestarse al mundo entero. Sí, hermanos, en este momento crítico que estamos viviendo, la iglesia no tiene por qué dedicarse principalmente a orar por la paz. ¡No! Cierto. Estamos en un momento de guerra. No lo podemos negar. No podemos cerrar los ojos a la realidad que nos rodea. Estamos en un momento de guerra. Ciertamente una guerra que se está realizando especialmente entre dos países, pero que está afectando a todo el mundo. Y lo repito, hermanos, sé perfectamente las consecuencias que me pueden venir por insistir en esto. Pero es la verdad. La iglesia no tiene que orar especialmente por la paz. Porque si la iglesia se dedica solo y exclusivamente o especialmente a orar por la paz, la iglesia estaría traicionando a su Señor y estaría traicionando la misión que su Señor le ha dado. ¿Por qué tiene que orar entonces la iglesia, hermanos? ¿Por qué tiene que orar? ¿Y cómo tiene que orar? ¿Por qué y cómo? Hermanos, la iglesia tiene que orar primero que todo por el establecimiento del reino de Cristo en el corazón del ser humano. Porque si Cristo no se establece su reino en el corazón del ser humano, no habrá paz posible en ninguna parte. Por eso precisamente no hay paz, porque Cristo no está reinando en el corazón de toda la humanidad. Entonces, hermanos, hay que orar para que se establezca el reino de Cristo
en el corazón de todo ser humano. De todo ser humano. Hermanos, no, el católico no puede cerrarse solo en sus pequeñas necesidades. El católico tiene que tener un corazón y una mente abierta. ¿A qué? Al reino de Cristo. Pero al reino universal de Cristo. El católico no tiene por qué estar pendiente solo de una fraternidad universal, sin importar lo que se crea. No, hermanos. Eso sería, es una herejía. El católico tiene que orar y tiene que esforzarse porque Cristo reine en el corazón de todo ser humano. Hermanos, las ideologías y las religiones falsas tienen que desaparecer para que se establezca la única fe verdadera, la fe en Cristo. Ahora bien, podríamos profundizar muchísimo en esto, pero voy a tocar el segundo punto que acabo de insinuar hace unos minutos. Dije, primero, ¿por qué hay que orar? Y segundo, ¿cómo hay que orar? Hermanos, si volvemos por un momento al texto de esta oración que he venido comentando en los domingos anteriores, la oración de la hora de adoración y desagravio. Démonos cuenta, hermanos, de el primer párrafo de esta oración, que sigue a el texto bíblico de Filipenses capítulo 2. Esta oración comienza precisamente con una alabanza al Señor y inmediatamente con la lectura de este texto bíblico, breve texto bíblico, en donde se dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y terminado ese texto, viene el primer párrafo de la oración. Y es en esto en lo que tenemos que insistir en este momento, hermanos. En este momento de cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de conversión. ¿Qué dice ese primer texto, ese primer párrafo? Dice, Señor Jesús, me postro en tu presencia eucarística, en la hostia sagrada, para adorarte y desagraviarte por tantos ultrajes que continuamente recibes. Me postro en tu presencia eucarística. ¿Qué significa esta afirmación, este hecho de que el ser humano se postre? ¿Qué implica? Implica que el cuerpo, no solamente el espíritu, no solo el espíritu, sino también el cuerpo, debe postrarse ante Jesús. El ser humano, tal como lo dice el texto de Filipenses, tiene que doblar rodillas. El ser humano, queridos hermanos, no es solamente espíritu.
El ser humano no es solamente cuerpo. El ser humano es integral. Cuerpo, alma y espíritu. Y así, en esa integridad, el ser humano tiene que adorar a Jesús. En la integridad de su realidad de ser humano, cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, el ser humano tiene que adorar al Señor. El ser humano tiene que doblar rodillas reconociendo su pequeñez ante la grandeza del Dios único y verdadero que se nos manifiesta plenamente en Jesucristo. Y Jesucristo, queridos hermanos, está verdaderamente presente en su misterio eucarístico. ¿Por qué estoy insistiendo en esto, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque yo he podido ver por mucho tiempo, y todavía lo sigo viendo, que hay católicos de muy buena voluntad que son sinceros, pero no tienen la formación que debieran tener. No tienen la formación. No han recibido la formación que tenían que haber recibido de parte de la jerarquía, de parte de la iglesia. Y en esto, queridos hermanos, los sacerdotes tenemos que dar un mea culpa, porque posiblemente no hemos formado como debe ser a los fieles. Y insisto, me he encontrado con muchos fieles católicos, incluso, lo insisto, de muy buena voluntad, pero que no doblan rodillas ante el Señor. No doblan rodillas ante el Señor. Y el ser humano tiene que doblar rodillas ante el Señor. Alguno me dirá, padre, pero ¿por qué insiste tanto en eso? Si hay otras cosas más importantes. No, hermanos, no hay más importante nada sobre la tierra que el reconocimiento de Jesús, Dios y hombre, verdaderamente presente en su misterio eucarístico, en el cual merece toda adoración. Cuando el ser humano reconoce que en la Sagrada Eucaristía está el Señor y dobla rodillas ante Él, en ese momento el ser humano, queridos hermanos, es dignificado por Jesús mismo. El cuerpo del ser humano se dignifica cuando se dobla y se postra ante Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía. Voy a insistir en esto, queridos hermanos, todo el tiempo que sea necesario, porque me da la impresión de que hay una guerra interna, incluso dentro de la misma iglesia. Hay sectores de la iglesia, hay sectores del clero, hay sectores de la vida consagrada que están yendo por mal camino y no le dan importancia a la presencia real
de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Y la presencia real de Jesús en la Eucaristía es capital, es importantísima, es absolutamente necesaria por voluntad misma de Jesús. Jesús, en su amor y en su misericordia infinitas, Él mismo quiso instituir este sacramento para quedarse con nosotros, para no abandonarnos. ¿Y saben para qué? Especialmente para dignificar la realidad del ser humano. Porque cuando el ser humano se postra delante del Santísimo Sacramento, el ser humano se transforma. El ser humano se purifica. Cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer se postran delante de Jesús sacramentado, queridos hermanos, se purifica, se transforma, se convierte. Sí, se convierte. O sea, cambia toda su vida. Cuando el ser humano no se humilla y no se postra delante de Jesús sacramentado, más bien, pierde dignidad, pierde pureza, pierde aquello a lo cual nos está invitando también el apóstol en la primera lectura de hoy. Pierde santidad. En cambio, insisto, cuando el ser humano se postra públicamente y privadamente, pero públicamente también, delante de Jesús sacramentado, el ser humano se purifica, cambia su mente sucia en una mente limpia, pura. Cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado, cambia sus sentimientos y sus afectos impuros en sentimientos, en afectos puros. Cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado, se fortalece. Cuando el ser humano no quiere postrarse delante de Jesús, se debilita, pierde la verdad y pierde la fuerza, aún física, que debiera tener para hacerle frente a toda la dificultad que pueda tener durante su vida. En cambio, cuando el ser humano se postra delante de Jesús sacramentado, no una vez de vez en cuando, sino diariamente a ser posible, y dobla rodillas ante Jesús sacramentado con la mayor frecuencia posible, hermanos, se fortalece. Se llena de aquella sabiduría de la cual la única fuente es precisamente Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús, con su sola presencia en la Sagrada Eucaristía, es fuente de vitalidad, es fuente de sabiduría, es fuente de pureza, es fuente de amor, es fuente de misericordia, es fuente de justicia, es fuente de santidad, es fuente de fortaleza. Y es fuente también de amor para con el prójimo.
la persona que no se postra delante de Jesús sacramentado puede estar llenándose día tras día más y más de soberbia y de egoísmo. Y se encerrará en sí mismo y puede incluso hasta ser víctima de espiritualidades falsas y de religiones falsas. En cambio, el católico que se postra delante de Jesús sacramentado, hermanos, se llena del amor verdadero hacia el prójimo y es capaz de olvidarse de sí mismo para buscar no solo su propia salvación, sino también la salvación del prójimo, quien quiera que sea ese prójimo. Por eso, queridos hermanos, en este momento crítico de la historia humana, postrémonos delante de Jesús sacramentado. Este es el inicio de la solución a toda la problemática que está viviendo la humanidad. Hermanos, por más diplomacia que haya en el mundo, por más armas que haya en el mundo, si el ser humano no se postra delante de Jesús, no habrá solución. Antes, al contrario, la situación se va a complicar cada día más. En cambio, hermanos, si todo ser humano, si todo católico, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, soltero, casado, profesional, campesino, militar, sacerdote, obispo, dobla rodillas ante Jesús sacramentado, hermanos, Cristo reinará. Y si Cristo reina, habrá santidad en el mundo. Si Cristo reina, habrá paz en el mundo. Si Cristo reina, reinará también en la vida eterna, en el corazón de todos los católicos que hayan doblado rodillas ante Él. Que así sea, hermanos. Esta es la profundidad de ese primer parrafito de esta oración de adoración y de sagrario. Hermanos, precisamente el jueves anterior se inició esta hora de adoración y de sagrario para compartirla con todos ustedes, para compartirla con todos los católicos que deseen participar de la misma. Al unísono, hacer posible al unísono. Hermanos, todos los jueves hagamos esta oración. Por supuesto, esta oración es ideal hacerla todos los días. Es más, les invito a que, superando lo que se dice en el prólogo de ese mismo librito, donde se dice que se hará en la tarde, en horas de la tarde, superando eso, ahora, hermanos, después de tantos años de que el Señor me dio esta oración, me voy a permitir hacer un pequeño cambio. ¿En qué consiste el cambio? En que en lugar de hacerla solamente una vez al día, la hagamos mínimo dos veces al día. Por la mañana y por la tarde. Porque, hermanos, hay que fortalecer, hay que aumentar, hay que promover
la adoración y el desagravio a Jesús, porque Jesús está siendo continuamente ofendido en su presencia eucarística, y esa es la causa principal de tanto egoísmo, de tanta soberbia y de tanta violencia que hay en el mundo entero. Cuando Jesús en Eucaristía sea adorado por todos los católicos, la situación cambiará. Y con gozo y con alegría podremos entonces encaminarnos con fe, con esperanza y con caridad, con justicia, con humildad, con pureza, al reino eterno. Así sea. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, recendi de celis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, resurrexit exsia die secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad esteram Patris, et titulum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non est finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre et Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio ad unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum est spirito tuo. Oremus. Meditavi mandatis tuis, quid ilexi vale, elevavo manus meas al mandata tua, quid ilexi.
Orate, fratris. Suscita ad Dominus sacrificio in manibus tuis, ad laude et gloria in nominis sui, ad utilitate in popoe nostram, tociusque ecclesiae suae sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sur sum corda. Amen. Satanum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum est tu tens. Benedignum egestum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias aiere. Domine, Sancte Pater, omnipotens et Deus, qui corporali junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem lagiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudat angeli, adorat dominaciones, tremum potestates. Celi celerunque virtutes, a beata serafim, socia exultatione concelebram, cum quibus et nostra voces, cui dormite iubias de percamu, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni sum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moriti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis de vita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Sed libera nos da mal. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini. Sit semper vobiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Thank you.
Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro e Paolo, Omnibus Sanctis, et Dei Padre, Beato Vicari in Inimis Cognitazione, Verbo ed Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo prego Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro e Paolo, Omnes Santos, et de Pater, orate pro me, ad Dominum Deum nostrum.
Misereatur vesti omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericord Dominus. Amen. Exe agis Dei, exe quitolis peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum in verbo, et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum in verbo, et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, soltanto di verbo e sanare tu anima mia.
In te regi clamore meum, in te de voci orationis me, rex meus et deus meus, quoniam a te oravo, Domine. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, ut quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placidis
moribus dignante de servire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivite regnati in unitate e Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioanni. Gloria a te, in principio era verbum, et verbum erat ab Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio ab Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis. Divenit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes credere per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omnim omnem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus peribisum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quocud autem receperum eum, dedi Deis potestatem filius Dei fieri, isque credum in nomini eius, qui nomen sanguinibus, neque est voluntate carnis, neque est voluntate vili, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenita Patre, plenum gratiae et veritate. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exsules filiae, a te suspiramus gementes et mentes, in ea lacrimarum vali. Ea eco advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posto che exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei genitrix, beneficiam promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus,
populmente clamante in propizio respice, ed intercedente gloriosa ed immaculata Vigine Dei Genitrix Maria, cum Beato Joseph, eius sponsor, a Beatis Apostolis tuis Petro e Paulo, ed omnibus santis, quas pro conversione peccatorium, pro libertate ed exaltatione Sante Matris Ecclesiae, presse se fundimus, misericus et benignus exaudi, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Sante Michele Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impedite Deus, supplice te precamus, ut per princeps ministris celestis, Satana Marios tue spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Hermanos, antes de terminar totalmente esto, les recuerdo algo muy importante y que debemos vivirlo como vida de iglesia. Estas últimas oraciones, las oraciones leoninas, terminan con unas invocaciones que no fueron puestas por León XIII, sino que fueron indicadas por San Pío X, otro gran sumo pontífice. Él fue quien nos pidió a todos que después, al final, ya después de las oraciones puestas por el Papa León XIII, pusiéramos también esta invocación. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Es insistiendo realmente en la necesidad de vivir en adoración, en desagravio, en amor, en servicio a Jesús. Y por eso me permito, hermanos, también a los jóvenes que sientan el llamado del Señor a convertirse en sacerdotes hostia, sacerdotes capaces de celebrar y de llevar a todo el mundo la verdad de Cristo, les invito a que nos sigan, a que se unan a nosotros, a que se integren a esta obra. Comuníquense con este servidor de la forma que sea posible, a ver cómo les ayudamos y cómo les guiamos para que vivan un verdadero sacerdocio según el corazón eucarístico de Cristo nuestro Señor. Jesús merece vocaciones sacerdotales. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Jesus Sacratissimo, miserere nobis.